Señoras jefes de Estado, ministros, embajadores, autoridades, agradecimiento especial al embajador Forsyth por la invitación. Me gustaría comenzar agradeciendo la mala invitación de la OEA para participar en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente que tiene como objeto analizar la evolución de la pandemia del COVID-19 y su impacto en el hemisferio. Es un placer para mí como presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre los retos que enfrentamos como región y la contribución que desde CAF esperamos aportar para mitigar sus efectos. Como todos ustedes bien conocen, la región de las Américas ha sido la más afectada por la pandemia. El trágico balance sanitario viene acompañado en América Latina y el Caribe de la mayor caída del PIB vista en más de un siglo, lo que conlleva el riesgo de perder el esfuerzo de la última década en términos de reducción de pobreza y desigualdad. En CAF hemos acompañado a la región desde el comienzo. El 3 de marzo de 2020, apenas cinco días después del primer caso de COVID-19 reportado en América Latina, CAF aprobó 5 millones de dólares de ayuda humanitaria de emergencia para países a los que se les dio una respuesta inmediata y puso a disposición también una línea de crédito regional para eventos extremos del clima, sismos, accidentes contaminantes y epidemias por cerca de 300 millones de dólares. A lo largo de 2020, CAF destinó a través de la línea de crédito regional de apoyo anticíclico para la emergencia generada por COVID-19 3.800 millones de dólares y aprobó una facilidad regional de apoyo anticíclico para los bancos de desarrollo por 1.600 millones de dólares y una línea de 1.200 millones adicionales para otorgar liquidez a las empresas de servicios públicos de la región, principalmente energía y agua. Asimismo, desde toda la organización hemos buscado aportar iniciativas de asistencia técnica y gestión de conocimiento que sean pertinentes y relevantes. En 2021 hemos aprobado una nueva línea de crédito contingente por mil millones de dólares para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en el marco de la pandemia por COVID-19, destinada a apoyar los procesos de vacunación, pero también para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta del sector salud ante emergencias, acelerar la incorporación de tecnologías y restablecer las condiciones normales de operación de los servicios de salud, entre otros. Ya hemos comenzado a tener las primeras solicitudes de aplicación y hoy aquí me gustaría reiterar... Su disponibilidad para todos los países miembros de CAF. Si bien esta pandemia aún no ha terminado, me gustaría destacar algunos desafíos que considero debemos atender como región de manera inmediata. En primer lugar, es prioritario avanzar con el proceso de vacunación en todos los lugares y para todos, de la manera más veloz posible, buscando las máximas coberturas con vacunas eficaces, efectivas y seguras para reducir la transmisión de la enfermedad y limitar al máximo los fallecimientos, pero también para reducir el riesgo de aparición. De nuevas variantes que podrían poner en peligro lo avanzado con tanta dificultad hasta el momento. En segundo lugar, es necesario que la región fortalezca sus sistemas de salud, hoy debilitados y fragmentados, y que recupere los programas de servicios esenciales que quedaron opacados por la pandemia, tales como la atención materno-infantil, vacunación contra otras enfermedades infecciosas, como el dengue y las enfermedades no transmisibles, o de salud mental, entre otros. Asimismo, es de suma relevancia reducir las brechas biotecnológicas entre países para asegurar la capacidad de la región de desarrollar y producir fármacos, vacunas y equipos necesarios para enfrentar esta y futuras contingencias. El fortalecimiento de los sistemas de salud debe ser tomado con la máxima seriedad y prontitud, no solo por la presente pandemia, sino por eventuales eh, nuevas pandemias. En tercer lugar, la región debe seguir fortaleciendo sus sistemas de protección social, que han permitido contener al menos en parte los efectos más dramáticos de la crisis. No obstante, la vulnerabilidad sigue siendo muy alta. Las estimaciones nos hablan de que el 40% de la población de América Latina y el Caribe puede estar enfrentando inseguridad alimentaria moderada o grave, lo cual supone una amenaza de primer orden al estado nutricional y de salud de la población y también implica efectos de largo plazo sobre el desarrollo, especialmente de niños, niñas y jóvenes. Como reflexiones finales relacionadas con temas transversales, me gustaría referirme al desarrollo sostenible y la integración regional que supone el objetivo de CAF de acuerdo a nuestro marco constitutivo, pero también a mi juicio supuestos esenciales para enfrentar la salida de esta crisis. Desarrollo sostenible hoy implica la necesidad de una recuperación verde e inclusiva que enfrente los desafíos que nos plantea el cambio climático y que no deja a nadie atrás, tal y como nos combinan los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Esta reconstrucción también debe ser más inteligente, aprovechando las enormes oportunidades que nos ofrece la digitalización para ser una herramienta de equidad y no de amplificación de brechas. Por otro lado, la integración regional es más necesaria que nunca. Ningún país superará la pandemia hasta que todos lo hayan hecho. El fin de la misma dependerá de la unidad entre las Américas y las buenas decisiones que tomemos entre todos. Muchas gracias.